Bueno, justo me encontraron acá que vamos a realizar un entrenamiento que es parte de la preparación que vengo realizando, porque ahora del 21 al 27 de agosto vamos a estar compitiendo en el Campeonato Mundial de Aguas Frías que se hace en Glaciar Perito de los Morenos, en Calafate. Así que estamos acá realizando un entrenamiento de larga distancia. Vamos a largar del Puente Nuevo hasta el Muelle de Guardavidas. Genial. ¿Ese entrenamiento es cotidiano o semanal? ¿Cómo lo te venís preparando? Sí, la verdad que venimos nadando de lunes a domingo, doble turno de entrenamiento. A la mañana entrenamos en la pileta una hora y media y después lo complementamos con el río, que también realizamos, más que nada en el río, priorizamos lo que es el tiempo de permanencia en el agua. Hacemos entre 30 y 40 minutos en el agua, el tiempo en el cual voy a estar nadando allá en el glaciar. ¿Y las temperaturas del agua? ¿Cómo son? ¿Hay un grado que mínimo, máximo? ¿Cómo es? Por lo general acá en Viedma tenemos entre 7 y 8 grados la temperatura del río. Por ahí a la mañana es donde suele bajar un poquito más en la temperatura. Suele estar entre 6 a 5 grados, pero muy por la mañana, tipo 6 o 5 de la mañana. Después se mantiene entre 7 y 8 grados, es lo que baja. Acá, en este río. En Viedma, sí, acá en Viedma. ¿Y cuando vas a las competencias? En otros lugares tenemos temperatura entre 4 y 5 grados. Ahí sí está mucho más baja la temperatura del agua. ¿Y el tiempo que tenés que estar de permanencia en el agua, cuál sería? Por lo general vamos a correr muchas distancias, vamos a correr 1000, 500, 200, 100, 50 y 25 metros. Pero por lo general los 1000 metros por ahí suelo agrandar el tiempo, entre 30 y 40 minutos. Pero por lo general suele ser menos tiempo, pero trato de hacerlo, de ampliar más el tiempo por las dudas. Bueno, buenísimo. ¿Cómo te encuentra la gente en redes para que te siga, para que te apoye? Bueno, tengo Instagram, es Yara L. Arias, y en el Facebook también es Yara L. Arias.